Mi nombre es David Dobos, me desempeño como comandante de la aeronave C-130 Hércules. Bueno, es parte de nuestro vuelo especial para llevar personal a la ceremonia del aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1982, a las 4:40 de la mañana, se acabaron las palabras y comenzaron los tiros. Cuando nos visita un avión Vulcan que nos deja 21 bombas de 1000 libras cada uno, o sea, de 500 kilos cada una, y ahí comenzó la guerra. El 1 de mayo veo que entran los aviones bajando bajito, ¿sí? Me doy vuelta y los miro, qué lindo que eran los aviones, y veo que empiezan a caer cosas. Y me pregunté, ¿qué se le estarán cayendo? ¿Qué están tirando? Empezaron las explosiones y en un segundo, pues cuando ya reaccioné para ver qué pasó, ya había pasado, o sea que no tuve tiempo de tener miedo. Para que ustedes tengan una idea de la dimensión y de la barbaridad que es esto, a las 10 de la mañana del día 1 de mayo, la Fuerza Aérea ya tenía 14 muertos, que son parte de lo que ustedes ven acá en estos banners que representan a nuestros héroes caídos, que son los más hermosos que tenemos. Y en este día lo que más sentimos los excombatientes es volver a encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestros camaradas, con nuestros hermanos de armas, con nuestros hermanos de trinchera. Yo hoy, por ejemplo, me desperté a las 6 de la mañana, parecía un joven, estoy ansioso, quiero que encontrarme con todos, quiero desfilar, quiero hacer cosas. Nosotros estamos viajando ahora en el Hércules, estamos saliendo para San Luis, donde se hace la ceremonia central, el día de bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Somos esto, por eso lo hacemos. El sentimiento de estar acá adentro lo tenemos a flor de piel. Es un avión con mucha historia, sobre todo eso, con mucha historia. Estamos acá en Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde es el asiento de la 5ª Brigadería. Se van encontrando camaradas de distintos sistemas de armas. Hay algunos hace ya más de 20 años que no los vemos. Por ahí seguro vas a encontrar algunas lágrimas, pero enfocarlas que son buenas. Es una emoción muy grande y sobre todo haber sido protagonistas en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Emoción acá, deseo de encontrarme acá, me inicié acá en el año 53. Toda esta gente que está acá son los integrantes del Grupo Técnico 5 de la 5ª Brigada, los que reparan los aviones y los que los rompen también. Gracias por las palabras. Volé en el Hércules y alguien tuvo un poco de náusea, yo no fui. Y ese es mi papá. ¿Viste? Bueno. El avión que ustedes están viendo es un avión caza bombardero, cuya finalidad en este momento es la custodia de los cielos de nuestro país. El sentimiento es de orgullo pleno estar sentado en este lugar privilegiado. Los aviones que participaron en el conflicto del Atlántico Sur eran los aviones A4B Skyhawk. Hubo 43 barcos de guerra que vinieron y más del 50% de los barcos fueron hundidos o averiados severamente. Dice, ¿cómo te fue en la guerra? Si preguntaron a tus enemigos, ¿eh? Si dijo Sun Tzu. Me tocó conducir un avión reabastecedor. Una de las misiones más inéditas que me tocó hacer fue rescatar al alférez por entonces de Depiane. Durante mi última misión, luego de efectuar el ataque a tropas terrestres, a una gran concentración de tropas británicas, me pegaron un impacto en uno de los planos del avión. Le agujerearon todos los tanques, o sea que prácticamente se quedaba sin combustible. Entonces, bueno, tenía dos alternativas. O me eyectaba sobre las islas o trataba de llegar al avión reabastecedor y nos encontramos en el medio del Atlántico. Me fueron a buscar mi papá, como le digo yo,
Sí, nos encontramos los dos aviones y ahí inicié el reabastecimiento. No hay en la historia de la Fuerza Aérea, de la nuestra y del mundo, un tipo de rescate de esa magnitud. Es uno de los mecánicos que me recibió en Puerto San Julián. Siempre tuve fe que iba a volver, era el avión que tenía a cargo yo. Tenía enganchado en el asiento de la foto de la madre, de toda la familia. Frente a nosotros, veteranos de Guerra de Malvinas, el reconocimiento hacia los 55 héroes que ofrendaron su vida por la patria. Hércules, Diablo. La maniobra que ellos van a realizar es un pasaje a baja altura, con 300 pies de altura sobre el palco. Ahí está. No, mirá eso, mirá eso. ¿Lo ves? Mirá lo que es. Esto es increíble. Una de las tantas cosas que hace que esto valga la pena. No entiendo cómo no puede gustarle a alguien esto. Estas son las cosas que uno hace, que sienta la Fuerza Aérea y la ame y quiera ser piloto. Y es por lo que uno se arriesga todos los días y estudia y deja de lado un montón de cosas, la familia, amigos, para estar acá dentro de esto. Es una cosa que te den el alma, te den el alma. El Hércules forma parte de uno, ¿no? Tengo más de 10.000 horas de vuelo y es parte de mi vida y hay parte mía dentro del Hércules. Entonces ver un Hércules volar es una sensación bastante grande, ¿no? Muy, muy, muy lindo, digamos. Muchos se escuchan que los 649 caídos inútilmente. Digo, no son inútiles, porque un día como hoy se lo recuerda. Y uno muere cuando no lo recuerda nadie. Y si usted quiere realmente ser feliz, yo le aconsejo que todos los días haga algo por un prójimo sin esperar nada a cambio. Y después me cuenta a ver si no encontró la felicidad, que es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a cerrar el acto del 1 de mayo y lo vamos a hacer saltando, como dijo un sacerdote hace muchos años, con el cuerpo confiado en la tela y puesta el alma en manos de Dios. Thank you.